Vamos ahora sí con el tema relacionado con la tubería que estuvo dañada durante gran parte del día, afectó el servicio de agua en la zona insular. Este es el segundo daño en lo que va corrido del año que se registra en la tubería principal de 24 pulgadas que surte de agua a la zona insular. En esta oportunidad, la tubería registró una fisura de casi 5 centímetros que alertó al sistema de monitoreo, obligando a la revisión de la tubería y a la suspensión del servicio. Bueno, afectó los tanques, algunas zonas de los tanques que de almacenamiento no se pudieron llenar. O sea que hoy tenemos afectaciones en Centenario, lo que es la Cundinamarca. Y en las horas de la mañana, todo lo que es el sector pesquero y la zona céntrica de la ciudad. Son desgastes propios de una red. Esta red, no se nos olvide, que fue intervenida en la construcción del el puente elevado y las zonas del viaducto. En esta oportunidad, el daño se presentó en el tramo que atraviesa la entrada principal al barrio Pascual de Andagoya o Palo Seco. A esta hora, el servicio se comienza a normalizar de manera lenta para la zona insular. En marzo, la Cámara de Comercio de Buenaventura tiene más premios para ti. Quienes hayan renovado la matrícula mercantil los meses de enero, febrero o marzo, participa en la rifa de un computador portátil y una impresora multifuncional. Deposite la copia de su recibo de pago en las urnas ubicadas en la sede de la entidad. El sorteo se realizará el lunes 1 de abril. Cámara de Comercio de Buenaventura, trabajando con usted por el desarrollo de nuestra región. El invitado hoy al Consejo de Buenaventura fue el secretario de Salud Distrital, David Caicedo. ¿De qué habló Lina Marcela Díaz? Pues el secretario de Salud, Luis Antonio, fue el que emitió diferentes comunicados al respecto de la salud de Buenaventura. Uno de ellos fue que en Buenaventura y en el Pacífico en general estamos mal de unidades de cuidados intensivos, mientras que en la costa atlántica hay más de 200 camas para este tipo de servicio, en Buenaventura solo hay 15. ¿Hubo oportunidad de escuchar posibles soluciones a la temática? Una de las posibles soluciones es habilitar la unidad de cuidados intensivos que fue construida en el hospital y que todavía no está en servicio. Esto se podría dar después de unas reuniones que ha venido adelantando el secretario de Salud de la ciudad de Cali con los funcionarios del departamento y también a nivel nacional sobre este tema tan importante. Muy bien, estamos a la expectativa de lo que puede ser el resultado de este control político adelantado por el Consejo Distrital. En el tema de la salud, igualmente David Caicedo, tengo entendido, tuvo la oportunidad de informar en torno a lo que va a ser la contingencia Semana Santa. Ya fueron asignados los médicos para el corrimiento de Cisneros, igualmente para el corrimiento de La Bocana, Lina Marcela. Así es, Luis Antonio, ya fueron asignados estos médicos a La Bocana y también en estos sitios de playa ya está adecuado todo un plan de contingencia para atender la temporada de Semana Santa. Lo que se va a hacer es que en estos sitios, en todos los puestos de salud, van a estar los números de teléfono de los médicos que van a estar en la zona para que así no haya ningún tipo de inconvenientes con las emergencias que se puedan presentar. El tema de los médicos ya por fin fue resuelto en La Bocana y también en Cisneros, y es decir que todos los corregimientos en este momento tienen el médico, tienen enfermera jefe y también auxiliares que están pendientes de que todo esté bien.